hecho, dicho está. A veces ya no hay más. Sí, mi celular nuevo. Pongo el modo avión. Subo el brillo. Desbloqueado. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? ¿El partido? Es temprano todavía, relájate. Faltan unas horas. Oye, ayer te acabaste casi media botella, ¿eh? No, más bien, no aguanto nada, tomé bien poquito. Pero estuvo chida la fiesta, ¿no? Pues sí, como para terminar el semestre. Ay, mi mamá me va a matar. Si eres su adoración, Mateo. Obvio no te va a decir nada. Es más, nunca te regaña por nada. Es Sara. Que me extraña. Y que nos vaya chido en el partido. En la fiesta, cuando te saliste con Mateo, Sebastián me empezó a decir cosas y me invitó a salir. Le dije que sí solo para que me dejara de molestar y para ver si a Josué le daban un poquito de celos. Bueno, ¿y qué tiene de malo que le gustes? Ay, no, amiga, eso solamente fue en su borrachera. Aparte, a mí el que me encanta es Josué. Bueno, ya. Aún así, no tienes que ser mala onda. No, y esos comentarios de Sebastián hacia Mateo como que de envidia no me latieron. Así se llevan. Perdón que me meta. Pero a su edad, hay que tener mucho cuidado con las amistades. ¿De qué habla don Tomás? Bueno, ya lo dice el dicho. Se teme más a la envidia del amigo que a la ira del enemigo. Hola, mis niños. ¿Cómo les fue con el partido? Muy bien. Ganamos por 2 goles. Uy, hueles a sudor. ¿Y esa carita, Sebastián? Es que, señora Rosa, falló un gol que iba a ser el tercero, hombre. Ay, bueno, lo que importa es que pasaron a la final. Hoy los consiento con chilaquiles. Gracias. Mientras, por favor, báñense. Sí. Oye, ¿qué vas a hacer el rato? Fíjate que ayer invité a Abril a salir y me dijo que sí. Se te va a armar, ¿eh? No me quiero adelantar. Es que siempre me pasa cuando me gusta alguien. ¿Termina rechazándome o cancelándome? ¿Qué tal si al rato que veas a Sara le pregunto? No, si sabe algo. No te metas, Mateo. ¿Qué tiene? No. Bueno, me voy a bañar. Bueno. Y nos vemos. Órale. Oye, sí, yo creo que mejor me voy. Va. ¿Sale? Dile gracias a tu mamá. Cámara. Nos vemos. Cuídate. Vaya, ya era hora. Ya veo lo que haces mientras tu madre se parte el lomo trabajando. Hola, mamá. De tal palo, tal astilla. Eres igualito que el vicioso de tu papá. Mira nomás, y yo trabajando y veo con lo que me encuentro. Es que es de no creerse, Sebastián. No tienes ni la mayoría de edad, pero estás muy bueno para beber. Mamá, solo vinieron unos amigos a pasar el rato, ¿sí? Tuve partido y justo iba a regresar a limpiar todo, pero fui a casa de Mateo. Sí, y aquí está tu bruta recogiendo todo, ¿no? Yo no sé cómo no eres como Mateo. Toda la vida te has juntado con él y no has aprendido nada. Mamá, nada. Es la última vez que regreso del trabajo y encuentro la casa así. Tienes prohibido invitar a tus amigos. Si quieres andar de borracho como tu papá, te largas a otro lado. En mi casa no, ¿eh? Sí, mamá, te prometo que es la última vez. Y eso sí te digo. Cuando cumplas 18 años, te buscas dónde vivir porque yo no quiero buenos para nada en la casa. Ya, mamá, no es para ti. Ya, mamá, nada. Y limpia tu porquería. Y a ver qué comes, porque yo tengo cosas que hacer. Ah.
Lo sabía. Esta maldita me cancela. Claro. Como no meto goles, ni tengo dinero, ni soy guapo. Ah, además te burlas. Tú tienes todo, Mateo. A la mamá ideal, a la novia perfecta. Hoy anotaste los goles del triunfo y ahora te burlas porque Abril me cancela. Te juro que yo no quería, Mateo, pero tú solito con tus acciones te condenaste. ¿Crees que puedes tenerlo todo, verdad? Vamos a ver si después de esto lo puedes conservar. Vamos a sacar el chip. Marcamos el otro. Ahora sí, mi querido Mateo. ¿Segura que no quieres nada, hija? No, señora, mil gracias. Es que vamos a ir al cine. Ay, mi niña, a mí se me hace que no quieres romper la dieta, ¿eh? No, en serio, gracias. Yo no sé por qué te cuidas tanto, si estás hecha una belleza. Y mi Mateo se sacó la lotería contigo. En serio. Ay, qué guapo te ves, hijo. Gracias, ma. ¿Lista? Sí, gracias por todo, señora. ¿Pero gracias de qué? Si no quisiste ni tomar agüita. Ay, ya, mamá. Ay, bueno, pónganse para una foto. A ver. Ay, no seas Grinch. ¿Qué, no quieres que nos tomen una foto juntos? ¿En serio? A ver, digan whisky. Whisky. Ay, otra. Perfecto. Solo deja, voy por mi bolsa. ¿Qué pasó, hijo? Nada, no... Un mensaje que tal vez ni no era para mí. A ver. A ver qué, a ver al cine. En eso quedamos, ¿no? Se nos hace tarde, ya vamos. Nos vemos más. Hijo, no vayas a llegar muy tarde, que ya sabes que no me gusta quedarme tanto tiempo sola cuando tu papá anda de viaje, ¿eh? Sí, ma, yo sé. No te preocupes. Nos vemos. Con permiso. Bye. Uy, quedó desafocada. Bueno. Para la próxima, intenta primero pegarle con la parte externa. Ya ni me digas. Era más difícil fallarla que meterla. Bueno, ya ni pienses en eso. El chiste es que estamos en la final. Sí, eso mismo dijo Mateo. Pero es que la verdad estaba bien fácil. Pues sí, pero... Oye, y hablando de él, ¿dónde está? Él nunca llega tarde, ya va a llegar el profe. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Saquen sus cuadernos, por favor. Les voy a dictar un párrafo de un novelista del siglo XX. Un segundo. Luego sí se pasa este profe. Ahora ti sí te salvaste, Capi. Al profe le entró una llamada y tuvo que salir. Y ya sabes que es fan de dejar gente afuera a primera hora. ¿Qué tienes, Mateo? ¿Estás bien? Nada. Listo, perdón, muchachos. Continuemos. Hago el cambio de chip. Listo. Sebas. Apúrate, que ya va a entrar la maestra. Sí, ya voy, hombre. Va, ahí te veo. Esta es tu misión, Mateo. Antes de que terminen las clases, tienes que cortar a Sara. Si no lo haces, estas fotos y videos llegarán a todo el salón. Advertido estás. Ni modo, Mateito.
No podemos tenerlo todo en esta vida. ¿Entonces qué? ¿Van a ir a vernos al partido? Depende. ¿De qué o qué? De que Mateo anote y me dedique un gol. Perdón, ¿de qué hablan? ¿Qué tienes, amor? Estaba pensando en otra cosa. ¿Qué dice tu novia? Que nos van a acompañar al partido solo si anotas un gol y se lo dedicas. Claro. Uy, no, pues con esas ganas ni dan ganas de ir a verlo, chicos. Bueno, nos vemos al rato. ¿Qué le pasa? No sé. Como que desde que llegó en la mañana andaba así medio raro. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Nada, es que no me siento bien desde la mañana. ¿Y por qué no vas a la enfermería? No es eso. Ya, dinos, somos tus amigos. De verdad, no es nada serio. Tranquilos. ¿Y así vas a poder jugar? Sí, obvio. Dime si podemos ayudarte en algo, Mateo. Gracias. Tranquilos, voy a estar bien. Se los prometo. Soy su capitán. Y nosotros estamos ahí para ti. Ya, no te preocupes. Vamos a ganar. Nos vemos al rato. Va. Hola. Hola. Oye, tenemos que hablar. Sí, claro. ¿Qué tienes? ¿Estás nervioso por el juego? No es eso. Lo que te tengo que decir es... Tenemos que terminar. Aquí estoy para ti. Dime qué tienes. Te lo estoy diciendo en serio. ¿Cómo por qué tendríamos que terminar? Lo que pasa es que... ¿Qué es que qué? Dame una sola razón por la que se te ocurriría algo tan estúpido. Sara, no eres tú. No, bueno. Y además me vas a salir con la clásica. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Te gusta alguien más? ¿No nos la pasamos bien? Sí. ¿Entonces? No es eso. No puedo. Perdón. No puedo. ¡Mateo! ¡Mateo! Amiga, ese estúpido no merece tus lágrimas. Ah, bueno, tampoco te pases. Mateo es amigo de todos. Pues para mí primero está Sara, que un tonto que no sirve ni para darle una razón a mi amiga para terminarla. Sara, aquí estamos tus amigos. Bueno, eso sí. Pero ya vámonos mejor, Sebastián, si no vamos a llegar bien tarde. Si quieres, adelántate. Yo me voy a quedar otro rato. Va. Y... perdón, la neta, no sé ni qué decirte. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste esas fotos? Oportunidad. Ya lo sé. Pero esa cara no es solo por el partido. ¿Qué tienes? Nada más. No, a mí no me engañes. Yo soy tu mamá y te conozco desde antes de que salieras de mi vientre. ¿Qué tienes? Es Sara. Terminamos. Ay, no, hijo. ¿Pero qué pasó? Si se veían los más felices. Ya no puedo estar con ella. Bueno, no quiero ser mamá metiche, pero a lo mejor si se dan un tiempo, todo se soluciona. No, en este caso ya no puedo hacer nada.
Ay, ustedes los jóvenes siempre tan dramáticos. Pero te entiendo, yo también tuve tu edad y... Bueno, pues a veces uno pasa... Ya no quiero hablar del tema, mamá. Perdón. Ok, ok, no hay problema. Ahora cuéntame, ¿qué pasó en el partido? Pues nada, que perdimos porque metí un autogol. Bueno, no te mortifiques, no es para tanto. Todos cometemos errores. Nunca lo había hecho. Les fallé a mis compañeros, yo como capitán. Y algunos hasta lloraron, ¿no hubieras visto? Pues decepcioné. Y no es porque yo haya querido. A nadie le has fallado, hijo. Ahorita te sientes vulnerable por lo que te pasó, pero ya mañana será otro día. Relájate, corazón. Vaya, supongo que vienes de estudiar muchísimo. Mamá, ya sabes que tuve partido. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Hasta dónde sé? Esta es mi casa, ¿qué no? Sí, mamá, pero me refiero a que es raro que no estés trabajando. ¿Y para qué me quieres trabajando? Para que pague tu escuela y tus fiestas en mi casa. No, mamá, no es eso. Me corrieron. Y ahora no tengo trabajo. ¿Contento? Lo siento mucho, mamá. No, pues wow. En lugar de andar jugando y perdiendo el tiempo, deberías de buscarte un trabajo en la tarde. Mamá, pero ya voy a terminar la preparatoria y además me gustaría luego entrar a la universidad. ¿Y con qué ojos? Porque ni de chiste creo que puedas aprobar el examen para la pública. ¿Y sabes qué? Ya estoy harta de que seas un mantenido. Tengo que pagar la hipoteca y no tengo dinero. ¿Y sabes qué? Ya vete mañana porque apestas. Mamá, te pasas, ¿eh? Y no prendas el boiler porque no hay gas. Sí, está bien, mamá. ¡Ya, lárgate! Hola, Mateo. Hola. Estamos todos contigo. Somos un equipo. Y ya ves cómo el próximo semestre no solo vamos a volver a llegar a la final, sino que ahora sí la ganamos. Sí, mi amor. Ah, justo va llegando con Sebas. Te amamos y te extrañamos muchísimo. Hola, hijo. Hola, Sebas. Era tu papá, que ya regresó 2 semanas. Recibieron un contrato nuevo para la empresa. Qué padre. ¿Otro? Señora, ¿a su esposo no para de que le vaya bien? ¿En cambio a mí? Nada de achicopalarse, hijo. Y como me acordé de que las penas con pan son menos, te hice tu pasta favorita. Voy por ella. Gracias, mamá, pero no tengo tanta hambre. Ay, hijo, ya lo pasado, pasado. Es hora de ver al frente y hay que agradecer todo lo bueno que tenemos en la vida. Supongo que tienes razón. Claro que tengo razón. Agradecer que ante los malos momentos tienes amigos que te apoyan, como Sebastián, que ha estado contigo desde que eran unos pequeñitos. Bueno, ¿eh? Ahorita traigo la pasta y algo de pan casero que preparé. Mateo, ¿ya me vas a decir qué te pasa? Llevo pregunte y pregunte y nada. Primero cortas horrible a Sara, luego haces que el equipo pierda la final. ¿Qué onda? Mira, nadie más lo sabe, pero desde un número extraño me han estado extorsionando. Y no sé quién es o quiénes, porque siempre se ponen en plural. Mira, no le he dicho a nadie. Guárdame el secreto, por favor. Alguien me está mandando mensajes con órdenes muy puntuales. Y si no las cumplo, le va a mandar a toda la prepa cosas muy delicadas y personales. ¿Qué cosas, Mateo? Bueno, chicos, espero les guste porque la hice con mucho amor. Préstame tu platito. Ay, huele delicioso. ¿Qué haces? Mira nada más este chiquero, ni la cama puedes hacer. Estaba haciendo mi tarea, mamá. De eso justo quería hablarte. Sin el trabajo ni de chiste voy a poderte pagar el siguiente semestre. Así que ve buscando dónde te vas a cambiar. No, mamá, ya voy a terminar la prepa. ¿A dónde me voy a ir? Pues no sé, investiga. Para eso tienes la laptop, ¿no? Para eso estás grandecito. No, mamá, solo te pido
tu apoyo para terminar la prepa y ya después yo veo qué hago, ¿sí? ¿Que estás sordo o qué? Mamá, por favor. Entiende, no tengo dinero. No tengo dinero. No, ni modo que no termine la prepa. Sí, cómo no, como si no supiera que tu papá te manda cada domingo dinero y lo guardas. Lo siento, Mateo, vas a tener que decirle adiós a tu viaje a Europa. Vamos a recordarte a todos.